Sean todos bienvenidos a esta transmisión en directo de EWTN desde el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. La jornada de hoy forma parte de la peregrinación nacional número 151. Soy Mónica Fabiola Ayala y los estaré acompañando durante esta celebración. Celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Esta solemnidad conmemora el final de la vida terrenal de María, que fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Este dogma de fe destaca el papel único de María en la historia de la salvación y su relación especial con Dios. Observamos en imágenes la procesión de entrada compuesta por sacerdotes, diocesanos y religiosos llegados desde distintas partes del mundo para participar de esta gran fiesta de la Asunción de la Virgen María. Alrededor de 30.000 peregrinos se encuentran congregados hoy en este santuario para la celebración de esta solemne Eucaristía. Thank you.
Observamos en imágenes en la entrada al Monseñor Jean-Marc Micas, obispo de Lourdes, quien será el presidente de esta Eucaristía. A lo más alto del cielo, sobre los coros de los ángeles, y tu rostro resplandece con la luz del puro amor. Acompañará esta celebración con los cantos el coro estable del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Der Vater nimmt dich auf und verwandelt dich, der kehrt zurück, woher du kamst. Du bist die Krone der Heiligen, das Juwel des Il Figlio ti esalta, Madre Santa, i cieli sono in festa, gli angeli e i beati cantano di gioia in coro, Regina di tutti i santi. Le Père accueille la toute pure, toi qu'il transfigure, toi qui retournes d'où tu viens, saint au-dessus de tous les saints, vivant joyeux du ciel nouveau. Toi, exalta tu hijo, Madre Santa, el cielo está de fiesta, los ángeles se alaban, los santos se celebran en tu triunfante asunción. Con una temperatura de 24 grados, y los cielos parcialmente nublados, se congregan los miles y miles de peregrinos en este santuario. Muchos de ellos han pasado toda la noche en vigilia esperando esta solemne celebración.
La celebración a la cual estamos asistiendo es el punto culminante de la semana de celebraciones que se llevan a cabo en honor a la Asunción de la Virgen María. Esta, el día de hoy, particularmente está marcada por la reapertura de las piscinas de inmersión de Lourdes en el santuario, que estuvieron cerradas desde el 2020 en inicio a raíz de la pandemia, pero posteriormente por la reinfraestructuración. Esto ha sido recibido con un gran entusiasmo por parte de los fieles, especialmente por los enfermos que buscan la curación. Encontramos celebrando la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. La solemnidad es una de las categorías más importantes dentro de las celebraciones litúrgicas. Se trata de una fiesta de rango superior que conmemora eventos de gran significado en la fe cristiana. Esta solemnidad es una de las festividades marianas más importantes, al igual que la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús, y la Pascua, que conmemora su resurrección. Es importante destacar que la solemnidad de la Asunción se celebra en todo el mundo, en todas las diócesis católicas del mundo. Esto une a los fieles de diferentes culturas y tradiciones en una misma celebración, honrando el papel vital de María en nuestra fe. Signor, gloria a te, fonte.
grandi cose il Signore ha compiuto in te, come seme fecondo di bontà, hai custodito nel grembo la parola. Observamos a Monseñor Jean-Marc Micas, celebrante presidente de esta solemne Eucaristía. Fue nombrado obispo de Lourdes el 30 de enero del 2020. Su gran labor pastoral refleja su compromiso y deseo de servir a la Iglesia en una de las diócesis más importantes de Francia, conocida particularmente por este santuario y toda la historia mariana. Señor Marc Micas fue ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1991. Posteriormente se unió a la Compañía de Sacerdotes de San Suplicio, siendo ordenado el 6 de junio de 1999. Desde su ordenación ha desempeñado varios roles en la pastoral de las diócesis, donde siempre se destacó por su dedicación a la comunidad. Nos predisponemos para dar inicio a esta solemne Eucaristía. Predisponemos nuestros corazones para participar y asistir a esta celebración. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous. Et cette année, je le fais en double titre, comme évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes, mais aussi... Monseñor Micas da la bienvenida a todos los peregrinos, concelebrantes y a todas las personas que se unen a esta transmisión. ...civil de notre pays et de notre ville, en la personne de Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, de Monsieur le maire de Lourdes, des autres élus présents. Je salue et remercie également les forces de l'ordre qui sont aujourd'hui mobilisées et les anges gardiens de notre quiétude. J'accueille avec beaucoup de joie mes confrères ici présents, évêques, ministres ordonnés, prêtres et diacres. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il y a un évêque français, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Delannoy. Il y a l'évêque de Vercelli en Italie. Il y a l'évêque d'Oyem au Gabon. J'accueille aussi très chaleureusement le supérieur provincial de France des pères de l'Assomption en charge depuis 151 ans de ce pèlerinage national.
très heureux d'accueillir les pèlerins du 151e pèlerinage national de notre beau pays de France, dont c'est aujourd'hui la fête patronale. Les pèlerins fidèles qui aiment venir auprès de la grotte de Massabielle célébrer Marie, comme on le fait à Lourdes. Les pèlerins du monde entier, si nombreux en ces jours d'été. Et vous, amis, visiteurs de toutes convictions et origines, bienvenue également à ceux qui participent à cette célébration grâce à la télévision, la radio et Internet. Ensemble, nous aimons donner visage à un désir immense de notre Dieu, voir ses enfants bien-aimés de tous pays, cultures et langues, unis comme des frères et sœurs qui aiment se retrouver. Ici, nous le faisons sous la protection de la Mère de Dieu et grâce à elle. Elle nous apprend à regarder ensemble vers le ciel, à nous reconnaître et à nous aimer. En ce même jour, le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a demandé aux communautés chrétiennes de Terre Sainte, mais aussi au monde entier, de prier tout particulièrement la Vierge Marie en son Assomption pour demander la paix. Bien des régions du monde sont hélas marquées par le malheur qui trouve une source dans le cœur abîmé des hommes. Observamos y escuchamos a Monseñor Marmicas dando las palabras de bienvenida y agradecimiento a todas las autoridades eclesiales y políticas que asisten a esta celebración. Implore-t-il. Faisons notre sa prière. Cet après-midi à la grotte, nous prierons pour la France. Notre prière pour notre pays, ses dirigeants, ses institutions, ses citoyens et tous ses habitants se fera universelle. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres la fuente y el origen de toda la vida de cuerpo y alma, te pedimos que bendigas esta agua. Nos dirigimos con ella para implorar el perdón de nuestras faltas y obtener la protección de tu gracia contra toda enfermedad y contra las trampas del adversario. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Por Cristo nuestro Señor. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'ave sait, on sera sauvé et chanteront. Alléluia. 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 I saw the living water flowing from Christ's side. Alleluia. Alleluia. All those who wash in this water will be saved and they will sing. Asistimos al momento de la aspersión en donde damos inicio a esta celebración eucarística a la cual asisten alrededor de 30.000 peregrinos congregados hoy en este santuario. Declare.
meinen Bronn hab ich sin grünen tot in Strom. Alleluia! En Jesus Christ, die uns leidt en in ons woon beet in ons hart. Alleluia! Para todos aquellos que se acaban de sumar a esta transmisión, nos encontramos en directo desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Lourdes de Francia, asistiendo a la solemne celebración eucarística de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Das Wasser, das aus Christi Seite floss, Halleluja! Durch dieses Wasser geregnet und erlösinge dem Herrn, Halleluja! J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Chanter la joie d'être sauvé. Alléluia. I saw the stream become a river in full spate. Alléluia. The Son of God, all assembled, sang their thanks for being saved. Alléluia. Pace a noi portò, alleluia. Alleluia. A noi che crede nel nome di Gesù salvezza avrà, alleluia. Alleluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia. De son côté, alléluia. Alléluia. Yo vi que Cristo nos dejó la paz de Dios. Alléluia. Alléluia. En él por su amor se salvará y cantará. J'ai vu la mère des croyants, l'Immaculée, alléluia. Alléluia. La Vierge Sainte au royaume des vivants près de son Fils, alléluia. Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés. Que Dios Todopoderoso nos purifique de nuestros pecados y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en la mesa de su reino. Amén. Ensemble nous proclamons la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Laudamus te, benedicimus te, adoramus.
acompaña a esta celebración el coro estable del santuario de Lourdes, compuesto por niños y adultos y también algunos enfermos. Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, soci per peccationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Oremos al Señor. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et dans... Oremos al Señor, Dios eterno y todopoderoso, tú has elevado hasta la gloria del cielo en su alma y en su cuerpo a María, la Virgen Inmaculada, la Madre de tu Hijo. Haz que siempre, orientado hacia las realidades de lo alto, obtengamos compartir su gloria. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio, del libro del Apocalipsis, se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía un diadema. Il drago si pose davanti alla donna che stava. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y la precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios la había preparado un refugio. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina adornada con tus joyas y oros de Ofir. De pie, a tu derecha está la reina. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu señor, inclínate ante él. Second reading from the letter St. Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino de Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
de poort van het paradijs in vandaag opent. Maria ingetreden in de glorie van God, jaagt in de hemel alle engelen. Maria è assunta in cielo e soltano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria si dorieba dal cielo, si allegra el ejército de los ángeles. Alleluia, alleluia, alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En ce jour-là, Marie se mit en route et... María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró la bondad y la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu es bénie entre toutes les femmes. Heureuse celle qui a cru
à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Depuis toujours, la foi des chrétiens en la sainteté de Marie est assurée, incontestée, immense. Depuis bien avant la proclamation solennelle du dogme de l'Immaculée Conception, la bénédiction divine dont Marie fait l'objet en vue de sa mission est assurée dans le cœur des chrétiens, incontestée, immense. C'est elle, l'Immaculée Conception, qui nous reçoit à Lourdes depuis qu'elle s'est manifestée à Bernadette, jeune fille de Lourdes, appartenant à une humble catégorie de gens de cette ville. C'est elle encore qui nous reçoit aujourd'hui à l'occasion du 151e pèlerinage national de la France en cette solennité de son Assomption. Marie, visitée par l'envoyé de Dieu. Observamos a Monseñor Jean-Marc Micas con la homilía de esta solemne Eucaristía, en donde nos habla del dogma de esta fe, de esta solemnidad que celebramos en este día. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Tengamos presente que la Asunción de la Virgen María es uno de los cuatro dogmas marianos reconocidos y proclamados por la Iglesia. Los otros tres son la Inmaculada Concepción, su virginidad perpetua y su maternidad divina. Où ruisselleront le lait et le miel, terre de justice et de paix pour tous les hommes. Promesse de la liberté. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Magnificentius Deus, donde se declara lo siguiente: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, de invocar la luz del Espíritu de la verdad para la gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar su gloria y la misma augusta Madre, para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con nuestra obtención, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma definitivamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Qu'ils sont invités à partager sa gloire. Marie a cru, sans ombre, sans la moindre inquiétude, sans ricaner, comme jadis Sarah l'avait fait lorsque la naissance d'Isaac lui avait été promise, parce que sa foi est totale et en même temps profondément humaine. Marie n'est pas une illuminée qui inquiéterait son entourage. Marie est cette croyante réussie du premier coup, si j'ose dire. Alors, elle peut entrer sans attendre dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie entre au ciel sans attendre, sans même connaître la corruption du tombeau, sans même y séjourner trois jours, comme le Verbe incarné a accepté de le faire, pour aller jusqu'au bout de l'incarnation, justement. Marie entre tout entière et sans attendre dans l'éternité bienheureuse de Dieu. Nous, il nous faut patienter encore un peu. Lorsque nous mourrons, notre corps, sauf privilège particulier,
qui pourtant n'épargne pas du tombeau, connaîtra la corruption. Il faudra en passer par là, avant la résurrection finale. Au jour où le Christ viendra dans sa gloire récapituler toutes choses, là, nous serons introduits tout entiers. María es considerada un modelo de fe, esperanza y amor. Su respuesta a la llamada de Dios, su aceptación y confianza en su voluntad son ejemplos que los cristianos son llamados a imitar. La Asunción celebra no solo su glorificación, sino también la llamada a todos los creyentes, a vivir en plenitud su fe. Qu'il propose à tous les hommes, les justes et les pécheurs, les bons et les méchants, les malades et les bien portants, les croyants et les non croyants, les disciples du Christ et ceux qui croient au ciel autrement. C'est par la foi que cet avenir nous est assuré. Si Marie est proclamée bienheureuse, ce n'est pas parce qu'elle a fait de grandes choses, mais parce qu'elle a cru. Si Marie est proclamée bienheureuse, c'est parce qu'elle a laissé Dieu lui-même faire en elle de grandes choses. Esta celebración de la Asunción de María es una fuente de esperanza para todos nosotros los cristianos. Esta festividad nos recuerda que así como María fue llevada al cielo, todos los fieles también estamos llamados a la vida eterna en la presencia de Dios. Es un recordatorio para cada uno de nosotros en este día tan especial para ser conscientes que la muerte no es el final, sino una transición de la vida para la vida eterna. Alors, notre pèlerinage aura atteint son but, alors nous serons en paix. De tout cela, le Seigneur nous envoie désormais en être les témoins. Demandons à Sainte Bernadette, en ce jour de pèlerinage ici, au rocher de Massabiel, d'apprendre à écouter Marie. Elle domine les puissances de la mort. Elle aide à la guérison des malades. Elle apaise les cœurs inquiets. Elle conduit à son Fils qui sauve le monde. Amen. Procedemos ahora a recitar el credo. Observamos esta vista panorámica de la Basílica de la Inmaculada Concepción. Credo in nonum Deum. Thank you.
En la Virgen María, preservada del pecado original, Dios nos ofrece la imagen de la nueva humanidad, participa plenamente de la victoria de Cristo. Por intercesión de María Inmaculada, dirigimos nuestra oración a su Hijo Jesús, nuestro Señor. Señor, en cette solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Señor, te pedimos por tu iglesia reunida aquí en tu nombre. Te encomendamos a todos los peregrinos que se dirigen hacia María, tu madre. Ellos acuden a Lourdes respondiendo a su llamado y en procesión por este santuario manifiestan su deseo de seguirte. Avec Marie, patronne de notre pays, Seigneur, nous te prions. Señor, te rogamos, óyenos. Signore, tu riunisci in un'unica fede i tuoi figli di ogni lingua. Señor, tú que reúnes a todos tus hijos en una misma lengua. Animali con la forza del tuo Spirito Santo. Anímanos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Siano vere pietre vive della tua Chiesa. Para que sean realmente piedras vivas de tu Iglesia. Della
con María, Madre de la Iglesia. Noi ti preghiamo. Señor, te lo pedimos, óyenos. يا رب أنت قوة كل الذين يؤمنون بك ولهم رجاء فيك امنح لإخوتنا المسيحيين المضطهدين. Te encomendamos a las personas que sufren a causa de la guerra, las persecuciones religiosas, el hambre y las epidemias. También te confiamos a los enfermos del mundo entero y en particular a aquellos que vienen aquí a Lourdes en busca de fuerza y consuelo. Te rogamos, óyenos. Lord, from you comes all true peace. Give our families, our places of life, our countries to seek justice and to live as brothers and sisters. With Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord. Herr, der du den Leidenden nahe bist, stärke all jene, die von Krankheit geprüft werden. Unterstütze in deiner Güte diejenigen, Señor, te presentamos a cada una de nuestras familias con sus alegrías y penas. Ayúdanos a convertirlas en lugares donde reina la paz, el amor y la alegría. Que tu misericordia transforme cada hogar en un espacio de anuncio de tu reino. Te rogamos, óyenos. Yo. 你是生命之粮及永生幸福的泉源，请赐予我们更大的热忱来参与每日的弥撒圣祭，我们未来荣耀的保证。和路德圣母一起，我们同声祈祷。 Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que estás entre los creyentes reunidos en tu nombre, escucha las súplicas de tu familia y se digna a responder a sus llamados. Tú que reinas con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que se acaban de unir a esta transmisión, nos encontramos en directo desde el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, asistiendo a la celebración eucarística de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Nos encontramos en el momento de la presentación de los dones. Thank you.
Monseñor Marmicas recibe los dones de manos de unos niños voluntarios que asisten a la celebración el día de hoy. Alrededor de 30.000 peregrinos se encuentran reunidos, congregados hoy en este santuario de Lourdes. Tengamos presente que varios de ellos han pasado la noche en vigilia aguardando esta solemne Eucaristía. Observamos esta presentación de dones tan natural, tan emotiva, de mano de los niños y jóvenes que asisten a esta celebración.
Priez, frères et sœurs. Rezad, hermanos y hermanas, que mi sacrificio, que es también el vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Recibe, Señor, esta ofrenda que ferviente te presentamos, y al interceder por nosotros, la Virgen María, llevada al cielo, que nuestros corazones, ardiendo en caridad, aspiren a ascender hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Le Seigneur soit avec vous. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Elevons notre cœur. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre... Es en verdad justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen, Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos, llenos de alegría. Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ. Tu, Padre amantísimo, te rogamos y suplicamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, para aceptar estos sacrificios y ofrendas, bendecir el sacrificio puro y santo que te presentamos, sobre todo por tu Santa Iglesia Católica. Concédele la paz y protégela. Nous les présentons en union avec ton serviteur. Gobernarla sobre toda la tierra, en unión con tu siervo, el Papa Francisco, y este servidor. Catholique reçu des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption, pour la paix et la salut et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unidos en una sola comunión, venerar la memoria de la siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y San José, su esposo, de los benditos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé y Mateo, Simón, Judas, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio y Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, todos los santos. Te suplicamos a través de sus oraciones y méritos ser siempre y en todas partes fuente de tu ayuda y protección. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix. Señor, en tu benevolencia, acéptalo. Et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Señor, en tu benevolencia, accédelo. Concédenos la paz en nuestras vidas, sálvanos de la condenación eterna y nos admitas entre tus elegidos. Jesucristo nuestro Señor. Il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en. » Tómalo y cómelo. Ceci Todo esto es mi cuerpo para ti. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Este es el gran misterio de nuestra fe. Amen, 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 amen. Et toi, résurrection, em confitiemo. Amen, 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 amen. Ton egvenias. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint. Por eso estamos con nosotros tus siervos y tu pueblo santo, recordando la bendita pasión de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, su resurrección y su gloria. Te presentamos, Dios de gloria y majestad,
de gloire et de majesté, cette offrande près... Esta ofrenda tomada de los bienes que nos entregan, el sacrificio puro y santo, el sacrificio perfecto, pan de vida eterna y copa de salvación. Y como te agradó aceptar los dones de Abel el justo, el sacrificio de nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, y el que te ofreció Melquiades, tu gran sacerdote, oblación santa e inmaculada, mira estas ofrendas con amor y en tu benevolencia, acéptalos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que sean llevados por la mano de tu santo ángel en presencia de tu gloria en tu altar celestial, que recibiendo aquí por nuestra salvación en el altar el santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, estamos llenos de gracia y toda bendición del cielo. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés. Recuerda también, Señor, a tus siervos y siervas que nos precedieron, marcados con el signo de la fe y que duermen en paz. Y por aquellos que descansan en Cristo, implorando tu bondad, Señor, que entren en la alegría, la luz y la paz. Y nosotros pecadores, tus siervos, que ponemos nuestra esperanza en tu inagotable misericordia, admítenos en la comunidad de los santos apóstoles y mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Santa Bernadette. Nous t'en prions. Accueillez-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le... En compañía de todos los santos, por favor, dennos la bienvenida a su compañía, sin juzgarnos por nuestros méritos, sino concediéndonos tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Como hemos aprendido del Salvador y según su mandato, nos atrevemos a decir el Padre Nuestro. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Líbranos de todo mal, Señor, y da paz a nuestro tiempo. Sostenido por tu misericordia, estaremos libres de todo pecado, a salvo de toda prueba.
nosotros que esperamos que se haga realidad esta bendita esperanza, la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, tú has dicho a tus apóstoles. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No te fijes en nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, para que se haga tu voluntad, darle siempre esta paz y conducirla hacia la unidad perfecta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con la charité de Cristo, donnez-vous la paz. Paz de Cristo, Pascal. En el amor de Cristo pueden darse fraternalmente un signo de paz. Al coro estable del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, quien acompaña esta celebración eucarística. Observamos en imágenes a los miles y miles de peregrinos que se han dado cita en el santuario el día de hoy para asistir a esta gran fiesta y solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Nos encontramos asistiendo en directo desde el santuario de Lourdes de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Nos encontramos en el momento de la comunión. Observamos a Monseñor Marmicas que se acerca a los enfermos que están apostados en el área lateral del altar principal y que en este día de forma muy especial piden una gracia, la sanación, confiados en la intercesión de la Virgen María.
La solemnidad que nos encontramos celebrando conmemora el final de la vida terrenal de María, que fue asumida en cuerpo y alma al cielo. Este dogma de fe destaca el papel único de María en la historia de la salvación y su relación con Dios. La Asunción de la Virgen María es uno de los cuatro dogmas marianos reconocidos y proclamados por la Iglesia. Los otros tres son la Inmaculada Concepción de María, su virginidad perpetua y su maternidad divina. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Magnificentius Deus. La Asunción de María es una fuente de esperanza para todos los cristianos. Esta festividad nos recuerda que así como María fue llevada al cielo, todos y cada uno de los fieles también estamos llamados a la vida eterna en la presencia de Dios. Es un recordatorio de que la muerte no es el final, sino una transición a la vida eterna. Observamos a los enfermos que reciben esta Santa Comunión. Las piscinas del santuario han reabierto por completo por primera vez en 4 años, justo a tiempo para esta peregrinación nacional por la Asunción de la Santísima Virgen María que estamos celebrando el día de hoy. En torno a unos 30.000 peregrinos se encuentran hoy en este santuario para celebrar esta festividad. Las piscinas de inmersión estuvieron cerradas desde el 2020, primero debido a la pandemia y luego por obras de renovación. Durante este tiempo, los peregrinos que asistían al santuario eran invitados a participar de un gesto del agua, que consistía en lavarse la cara, las manos y los antebrazos con agua bendita del manantial milagroso, pero como habíamos dicho anteriormente, no podían realizar la inmersión. El regreso de la posibilidad de la inmersión total en el agua sagrada ha sido acogido con gran entusiasmo por los miles y miles de enfermos, personas con discapacidad y voluntarios que participan hoy de esta 151 peregrinación nacional de Francia para la solemnidad de la Asunción.
La historia del agua de Lourdes comenzó un jueves del 25 de febrero de 1858, cuando durante la novena aparición de Nuestra Señora le pide a Bernardita que vaya a excavar el suelo al fondo de la gruta y le dice: vaya a beber y a lavarse en la fuente. Entonces empezó a salir un hilo de agua bastante para que Bernardita pueda beberla, y esta agua se vuelve poco a poco transparente, pura y límpida. Ahora esta agua ha sido un medio para los milagros del Señor en el santuario. Una particularidad referente a todo lo que concierne a la parte de los enfermos y que hace único a este santuario en todo el mundo es que cuentan con un médico permanente en el lugar para identificar, verificar e investigar cualquier milagro suscitado allí. Se han reportado más de 7.000 casos de curación en Lourdes desde las apariciones en 1858. 70 casos han sido reconocidos como milagrosos por la Iglesia hasta ahora. Más del 80% de las curaciones reconocidas como milagrosas se refieren a mujeres. Hasta ahora, la persona más joven que ha recibido esta gracia ha sido una niña de tan solo 2 años. Gran parte de estas personas citadas fueron curadas por el contacto con el agua de Lourdes en los baños del santuario. Otra gran particularidad de este santuario es que se encuentra abierto las 24 horas del día, lo que permite a los peregrinos que visiten y puedan acceder en cualquier momento para orar y reflexionar en el sitio. Las áreas principales, como la gruta, las capillas y los jardines, están disponibles siempre para la oración. Los peregrinos pueden acercarse a la gruta y venerar a la Virgen y dejar sus intenciones en el momento que lleguen hasta el santuario. Thank you.
La solemnidad es una de las categorías más importantes dentro de las celebraciones litúrgicas. Se trata de una fiesta de rango superior que conmemora eventos de gran significado en la vida de la fe cristiana. Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, un momento crucial en la historia de la salvación. Esta solemnidad es una de las festividades marianas más importantes, al igual que la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús, y la Pascua, que conmemora su resurrección. Es importante destacar que la solemnidad de la Asunción se celebra en todo el mundo, en todas las diócesis católicas del mundo. Esto une a los fieles de diferentes culturas, tradiciones, en una misma celebración, honrando el papel vital de María en nuestra fe. El Santuario de Lourdes es uno de los lugares más importantes de peregrinación. Acoge cada año alrededor de 3.5 millones de visitantes llegados de más de 140 países en todo el mundo. El día de hoy se calcula que aproximadamente unos 30.000 fieles se encuentran reunidos en el santuario asistiendo a esta solemne Eucaristía. Sous le serment de la pose,
Señor, así medirá mi bienaventurada por siglos y siglos. Magnificat, alma mía, anima mía, domino, et exulta vix spiritus meus. Preside esta solemne celebración eucarística Monseñor Jean-Marc Micas, obispo de Lourdes. Fue nombrado obispo el 30 de enero del 2020. Su gran labor pastoral refleja su compromiso y su deseo de servir a la Iglesia en una de las diócesis más importantes de Francia, conocida por este santuario y la gran historia mariana detrás. Il veut accomplir la promesse faite à la maison. Es conocido por una gran labor eclesial reguardo a las vocaciones, con un gran enfoque pastoral también hacia los jóvenes y niños. En 1996 estuvo muy comprometido con las oficinas diocesanas de Francia de las vocaciones, donde trabajó arduamente en la promoción de la vida sacerdotal y la formación de jóvenes interesados en el sacerdocio. Antes más, pasaremos a los ritos conclusivos de esta celebración eucarística y una vez concluida la celebración, asistiremos al rezo del Ángelus. Oremos al Señor. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui... Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Monseigneur, cher Jean-Marc, merci beaucoup pour votre accompagnement de ce pèlerinage national, le 151e du nom. Merci pour votre présence. Antes de la bendición final, proceden al agradecimiento al presidente de esta solemne celebración de parte de la peregrinación nacional número 151. Monsieur le recteur, cher père Michel, on se voit. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre sanctuaire. C'est vous qui en êtes le recteur et qui en assurez tout au long de l'année. Nous, nous vous l'empruntons pendant 4-5 jours et vous, vous en êtes le fidèle intendant avec l'ensemble des chapelains pendant toute une année. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à l'ensemble. También un agradecimiento muy especial al rector. Pour votre accueil. Merci beaucoup. Chers amis pèlerins, très chers amis malades ou porteuses d'un handicap, très chers hospitaliers de Notre-Dame de Salut, merci pour votre présence, merci pour l'organisation de ce pèlerinage, le soutien dans toutes ses dimensions logistiques. Procede a agradecer a los peregrinos, a los voluntarios por la excelente organización que han realizado para esta peregrinación nacional número 151. Mes chères sœurs, mes chers frères de la famille de l'Assomption, vous avez accompagné l'ensemble des services spirituellement. Vous avez visité les malades. Vous avez été les rencontrer, leur redonner un peu confiance et surtout les écouter. Merci infiniment pour votre présence au sein du pèlerinage et de partager avec moi cette mission qui nous est commune. Merci. Merci à tous les prêtres religieux, religieuses des congrégations amies qui viennent depuis des années, qui nous soutiennent aussi, qui par votre présence aident à faire vivre le pèlerinage et surtout à soutenir et à accueillir les plus petits, les plus vulnérables. Merci de votre présence. Cher Jean-Marc, nous allons demander la bénédiction de la fin de cette Eucharistie. Je vous présente un échantillon de la famille de l'Assomption, accompagnée aussi par le président et la présidente de l'hospitalité. Cet ensemble, ensemble que nous faisons vivre le pèlerinage. Merci de nous bénir. Y el agradecimiento general del sacerdote que ha acompañado esta peregrinación nacional número 151. Nos predisponemos ahora para recibir la bendición final. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Que siempre y en todo lugar sientan la protección de aquella que permitió recibir a la autora de la vida. Ustedes que hoy, reunidos con fervor, partan con el gozo y el espíritu y la esperanza del cielo. Amén. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre.
Et il me faudrait le... Finalizado esta solemne celebración eucarística y nos predisponemos para el rezo del Ángelus a continuación. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Jusqu'à la gloire de la résurrection.
De este modo concluimos la transmisión de esta solemne celebración eucarística de hoy, 15 de agosto, en honor a la Asunción de la Virgen María desde el santuario de Lourdes en Francia, donde hemos celebrado la glorificación de nuestra Madre que intercede por todos nosotros. Queremos agradecer a todos los peregrinos que se han conectado desde diversas partes del mundo, especialmente a nuestros hermanos de habla hispana. Esta transmisión ha sido posible gracias a EWTN, con un agradecimiento especial a nuestras oficinas en Roma y Birmingham y todos los compañeros que han colaborado para llegar hasta cada uno de ustedes. Soy Mónica Fabiola Ayala, un saludo afectuoso desde Roma y bendiciones.